Bom, boa tarde a todos, pessoal. Como vocês estão? Vamos dar mais uns conteúdos do nosso módulo de gastrointestinal, doenças de fisiopatologias, doenças gastrointestinais. E vamos começar a aula de hoje por doença inflamatória intestinal. As enfermidades inflamatórias intestinais, de hecho, estão compostas por um grupo diverso de patologías, las cuales incluyen principalmente las patologías como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Ambas patologías tienen un carácter de trasfondo inmunitario, o podríamos decir inmunorrelacionado, asimismo como tienen una presentación clínica de hecho bastante semejante. Las enfermedades inflamatorias intestinales de hecho comparten cierta familiaridad, sobre todo en su presentación clínica, entre enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, la enfermedad celíaca, que es el SPRU, tenemos también la intolerancia a la lactosa, tiene también ciertas características en común. Estos procesos patológicos, que de hecho uno de los contenidos que vamos a desarrollar hoy, es sobre diarreas, deposiciones líquidas. Todos ellos, de hecho, se caracterizan por el paciente presentar síntomas y signos gastrointestinales de semejantes características. Probablemente el más frecuente de ellos, el que más se ve en la clínica de estos pacientes, es las deposiciones líquidas abundantes, gran cantidad de diarrea en el paciente. Generalmente estas patologías son de carácter cíclico, tienen fases de mejora, fases de empeora del cuadro. Todas ellas son de evolución crónica, todas ellas se presentan crónicamente. Hay pacientes que aprenden a vivir con su vida, el elemento dietético tiene un papel muy importante en la evolución de estas patologías, pero obviamente existen otros factores como la propia capacidad inmunitaria de nuestro paciente. Entonces vamos a comenzar hablando de colitis ulcerativa, colitis ulcerosa. La colitis ulcerativa es por concepto una enfermedad inflamatoria que se inicia en la mucosa rectal y compromete parte del resto del marco colónico. Una característica de ella es que de hecho su presentación y su evolución comienza a nivel de la mucosa rectal y va ascendiendo de forma retrógrada por el marco colónico. Generalmente ella se ve limitada al colon, ¿tá? Toda la flexura del marco colónico, tanto colon descendente, flexura cólica, colon transverso, colon ascendente. La totalidad de la anatomía se puede llegar a ver afectada, solamente que manteniendo esta característica de que la enfermedad va evolucionando progresivamente a través del marco colónico de forma inversa a la anatomía, o sea que va desde el recto y comienza en dirección al colon descendente, colon transverso y finalmente el colon ascendente. En su forma más evolucionada, pueda llegar a abarcar la totalidad del marco colónico, que es la forma más grave de la pancolitis. Epidemiológicamente, vean que no existe teóricamente una diferencia entre ambos sexos. Algunas literaturas, por eso coloqué las dos, describen que podría existir una correlación un poco mayor para el sexo femenino, sobre todo entre 20 y 40 años, mujeres jóvenes. Generalmente esto se debe a que gran parte de la patología de hecho representa un trasfondo autoinmunitario y esto podría tener una correlación directa con ese caso. Esto de hecho lo compartimos en otras enfermedades que no son de trasfondo gastrointestinal. Las patologías de carácter tiroides tienen la misma faja etaria. Las colagenopatías como las artritis reumatoides, los síndromes antifosfolipídicos, el lupus eritematoso sistémico también tiene el mismo tipo de presentación. Realmente paciente sexo femenino, joven. Se considera que el riesgo de adquirir enfermedad para familiares de primer grado es 10 veces mayor. Técnicamente la enfermedad no se considera hereditaria, pero cuando existe un familiar de primer grado portador de la patología, la descendencia de este tendría un riesgo mayor a la población general. Hay que diferenciar ambas situaciones. Herencia mendeliana, hablamos con un paciente que va a heredar la enfermedad, genéticamente hereda.
En el caso de la colitis ulcerativa y en otras enfermedades, no vemos propiamente una herencia y sí un mayor factor de, o sea, un factor de riesgo aumentado para familiares de primer grado. Esto es frecuente en el ámbito patológico, incluso hemos hablado de otras patologías que es así. Por ejemplo, hipertensión arterial no es hereditaria, como bien sabemos, pero algunos de los componentes pueden tener un riesgo mayor de presentarlo. Diabetes no es necesariamente hereditaria. La tipo 2 tiene un componente familiar más importante, pero simplemente lo que vemos es un riesgo mayor. Está el síndrome de Meniere, que está dentro de los cuadros de hipoacusia. Él no tiene directamente factor hereditario, sin embargo, al igual que la colitis ulcerativa, tiene prácticamente 10 veces más posibilidades un familiar de primer grado, hijos, heredar la patología, o sea, presentar la patología, no heredarla, disculpen, presentar la patología, que la población general. O sea, si no tienes historia familiar ninguna de colitis ulcerativa, la posibilidad de desarrollar en el futuro una sería extremadamente raro. Sería bastante raro, de hecho. Generalmente tiene que haber algún tipo de trasfondo familiar, que es lo que más se asocia. Tenemos diversas formas de presentación. Las formas más frecuentes, ¿tá?, son las afectaciones de a nivel rectal y colon ascendente, ¿tá?, colon descendente, disculpen, marco colónico izquierdo. Las formas más raras, también las formas más graves, son las colitis extensas, que ya tiene, ya acaba abarcando el colon transverso, o la pancolitis, que abarca la totalidad del colon y recto, ¿tá? La pancolitis, de hecho, tiene cierta gravedad aumentada, no solamente por el territorio total de afectación, las complicaciones asociadas con que después vamos a citar, asociadas a la colitis ulcerativa, de hecho, también puede acabar llevando a mayor gravedad que la propia patología de base. Entonces, siempre los cuadros de pancolitis serían los más graves, igual que colitis extensa. Sin embargo, la incidencia es menor en comparación, la prevalencia, disculpen, es menor en comparación a las otras formas de colitis ulcerativa. Siempre recordando, vean, comienza en recto y va ascendiendo por el marco colónico, como vemos acá. Eso de hecho es una característica para el diagnóstico de la patología. ¿De dónde se origina propiamente esta patología? Bueno, existen teorías, porque de hecho gran parte del origen como tal de la patología es desconocido, pero la teoría más aceptada describe que la exposición del paciente a nivel de la mucosa colónica, la exposición de antígenos de distintos tipos de microorganismos, generalmente los más frecuentes son bacterias, tendría la capacidad de desencadenar progresivamente una respuesta inflamatoria. Esto sería lo normal que sucedería en cada uno de nosotros. Sin embargo, en el paciente con colitis ulcerativa, esta respuesta es una sobreexpresión al cuadro que va a ir evolucionando progresivamente y la respuesta inflamatoria finalmente va a comenzar a generar lesión de la mucosa a nivel colónico. Existen elementos que se asocian a mayor riesgo o elementos que se asocian a mayor evolución inflamatoria a nivel de la mucosa, como es el consumo de tabacos, algunas sustancias químicas, infecciones, otros tipos de infecciones, dietas ricas en nitritos, dietas ricas en sodio, dietas ricas en alimentos defumados. Carnes rojas, generalmente se asocia con mayor riesgo, alimentos de gran cantidad, de grandes cantidades de condimentos, grandes cantidades de temperos, y o alimentos inclusive enlatados, hoy en día ya no se utiliza tanto, más los alimentos envasados y con conservantes, generalmente se asocia a un mayor riesgo de desenvolver. ¿Por qué ahora, gente? Comprar una carne enlatada, comer, no significa que eso va a generar una colitis ulcerativa, ¿no? Porque usted come un embutido, una lingüiza, un salame, una cosa así, no es porque es un alimento defumado, un presunto, se va a desencadenar
uma colite ulcerativa. Isso é um elemento multifatorial e, obviamente, se associa a uma quantidade exagerada desses tipos de alimentos. Geralmente, um dos fatores mais agravantes, de fato, é o tabaco. Não está citado, mas o álcool também pode cumprir um papel importante nessa evolução. Obviamente, não são solamente elementos, são elementos, desculpem, associados, não diretamente causas etiológicas específicas, tá? Geralmente, o que se atribui é que estes elementos empeoram a evolução patológica, tá? Los alimentos defumados pueden sí cumplir un papel muy importante. De hecho, hay una gran variedad. Ustedes pueden procurar en los sites de revistas científicas, médicas, ustedes van a encontrar una gran variedad de archivos científicos de origen japonés, obviamente en inglés, ¿no? Pues pueden encontrarlos en portugués. También hay algunos sites que tienen traducción, falando justamente los efectos a nivel colónico. Dos alimentos ricos em proteínas, sobretudo os alimentos defumados. O problema é, pessoal, que obviamente a gente, como ser humano, como omnívoro que é, ele precisa uma dieta equilibrada, precisa comer carne, precisa comer legumes, carboidratos. O problema é que a alimentação em excesso, rica em graxas, é realmente um fator agravante de bastante das doenças coloretais. Porque no caso cito paciente, origem japonês, porque de fato um dos países com maior prevalência de câncer colorretal é Japão. O Japão tem uma herança histórica, cultural, de alimentação por alimentos baseados, ou seja, alimentos feitos de maneira defumada. Eu sei, o que a gente conhece do Japão é o anime e o sushi, mas realmente a alimentação japonesa cotidiana, a diária, o arroz com feijão nosso, do japonês, na verdade, é bastante coisa baseada em alimentos defumados. O problema que os alimentos defumados têm criado já no paciente de origem japonês não é somente uma questão do consumo no seu tempo de vida, senão que estamos falando gerações. Durante centos, milhares de anos, que a base alimentar tem sido essa. De fato, eles têm uma correlação genética muito mais marcada para o desenvolvimento de doenças neoplásicas e colorretais, benignas também, como nesse caso aqui, inflamatórias, do que o resto da população mundial. E isso, a base é exclusivamente originada, ou pelo menos foi, originada pela alimentação, pela base alimentar, tá? Então, por isso que a gente vê um papel muito importante na alimentação, na evolução de doenças colorretais. Vou continuar. Aí vai apagar meu computador. Situações emocionais. Aqui é o estresse, a ansiedade, depressão, estados, pacientes competitivos, pacientes com tendência à depressão. Generalmente son pacientes que tienen una alta predisposición o inclusive a una empeora del cuadro de base. El estrés emocional y la liberación de los niveles, disculpen, de cortisol juegan un papel muy importante en este tipo de evolución patológica. Toda enfermedad inflamatoria, el estrés es un agravante. Recuerden que no es simplemente una cuestión, no es una cuestión para do paciente ser, como que vocês dizem, não é uma questão de frescura, é uma questão de somatização. Realmente, o que a mente é afligida e o que atinge a mente realmente gera repercussão corporal. Olhem agora mesmo, um pouco parecido a isso, né? A gente tem uma situação que a gente vê nos noticiários, acha que é coisa de bobagem, mas é uma situação bastante importante. A gente fica falando de COVID e o paciente com COVID, mas às vezes a gente esquece o paciente que teve COVID. Não sei se vocês têm lido, tem uma situação se desencadeando agora, que a gente vai passando já um ano de pandemia praticamente. Tem um paciente agora com um síndrome pós-COVID. O que que seria o síndrome pós-COVID? O síndrome pós-COVID é o paciente que teve COVID, o paciente que tuvo COVID. Superó el cuadro, no necesariamente fue un cuadro grave, la gran mayoría de hecho fueron cuadros leves, incluso asintomáticos.
Pero posterior a presentar el cuadro, gran cantidad de pacientes comienzan a presentar síntomas ya pasada la fase clínica patológica, incluso pacientes ya con serología negativa, no hay más presencia del virus en su cuerpo, pero el paciente mantiene una serie de síntomas, generalmente asociados a debilidad, mialgias, algunas artralgias leves. Podemos encontrar que algunos pacientes refieren sensaciones de hormigueo. Algunos pacientes sienten presentan taquicardias, extrasístoles. Pacientes con cuadros de ansiedad, incluso depresión, posterior al cuadro COVID. Es, de hecho, bastante interesante porque Somenchi, la semana pasada, tuve tres pacientes con esas características. Todos ellos ya tuvieron, inclusive un de ellos, a 3 meses atrás, ya tenía alta do COVID, porém, eles continúan con esa sintomatología. No tienen un tratamiento específico, solamente tienen tratamientos paliativos. Se espera que la mayoría de los síntomas, como pasar 2 meses, ellos desaparezcan, mas obviamente, o efecto psíquico que crean esos pacientes es muy importante. Tengo una paciente que llegó a mí porque ella pasó mal en el hospital, dolor no peito, dificultades para respirar, sentía que estaba muriendo y tuve inclusive más una oportunidad. La menina llegó para mí para avaliar la parte cardíaca, pero desde el punto de vista cardíaco, el paciente no tiene nada. El paciente solo siente esos síntomas cuando entra a un hospital determinado aquí de la ciudad, que es el hospital en el cual ella fue diagnosticada con COVID. Lo interesante es que la menina tiene 24 años, magra, hace actividad física prácticamente diaria, juega vóley unas 3 a 4 veces por semana, me faló. Entonces no tiene ningún tipo de factores de riesgo, estudios laboratoriales, electrocardiográfico, imágenes, está todo normal. O sea, es una paciente que no es cardiopata, pero ella refiere ese tipo de sintomatología. Asociado a eso, inclusive al momento de ella ir a intentar dormir, ella siente palpitaciones, famosa batedera del paciente. Obviamente, esa paciente no tiene ningún tipo de afectación cardíaca real, es una somatización del cuadro que ella tuvo. Obviamente, el efecto neurológico que el COVID generó, el cuadro de estrés, ese pensamiento, la posibilidad de muerte, o la sensación de muerte inminente que ella podría tener, que podría haber acontecido, llevó a esa situación de estrés en la cual se traduce. Inclusive, a gente ve una situación interesante que esa paciente en particular, ella tiene un conocimiento sobre COVID que es semejante a de cualquier colega médico. Porém, es interesante ver que tiene pacientes con algunos elementos del síndrome post-COVID, porém, pacientes que tienen menor acceso a educación y tuvieron COVID y tienen un síndrome post-COVID, ellos generan más síntomas físicos, porém, los síntomas de ansiedad, de estrés y depresión son menos marcados. ¿Por qué eso? Porque a más acceso a información que el paciente tiene, a más él lee, más él acredita que realmente es una doença grave que puede tener un compromiso, inclusive ser mortal para él. El paciente que nada lee, nada sabe, de fato, ni acredita que él tuvo COVID. Para él fue un dengue más que él ya tuvo varias veces. De fato, fue así mismo que mi paciente me relató. Ele é mecânico, ele fala, doutor, falaram que teve COVID, eu vi o teste, eu acredito que sim, eu estive doente, mas eu não sei se esse negócio de COVID que tanto fala, de corona, que tanto fala, se realmente é assim. Eu não senti isso. Mas, assim mesmo, sabemos que realmente pode chegar a ser uma doença grave. O que acontece? O paciente, ele sente a fraqueza, ele sente a mialgia, uma otralgia leve, as palpitações, ele chegou a ter uma sensação de opressão, mas ele falou, mas doutor, eu não me preocupo por isso não tira meu sono. Me tira o sono o fato de que eu não tenho força para trabalhar, porque no caso ele é mecânico, ele precisa de força física. Então, a parte cognitiva, que é o que eu queria chegar, a afecção psíquica tem um papel muito importante na nossa resposta imunitaria y en la capacidad de respuesta física al estrés, tanto mental como físico, ¿tá?
Então, por isso que a gente vê, e inclusive em quadros, não somente cardíacos, senão também quadros gastrointestinais, quadros de patologias de caráter dermatológicas, o estresse cria um papel muito importante. Por exemplo, a dermatite seborreica, se vocês conhecem um paciente que tenha, vocês sabem que a pessoa sabe quando vai piorar a doença. Chega a época de fazer prova de concurso, se apresentar para trabalho, estresse no emprego, questões financeiras, tudo isso faz piorar doenças dermatológicas e assim também doenças gastrointestinal. Uma vez eu conheci um professor, ele é gastroenterologista argentino, ele veio aqui a Paraguai fazer uma palestra justamente sobre doença celíaca e doença inflamatória intestinal. E aí ele fala um conceito muito interessante que vocês podem encontrar em algumas literaturas de gastroenterologia atual, que ele referiu como o sistema nervoso central e o sistema nervoso gastrointestinal. Obviamente, ele fazia referência ao plexo solar, no caso, e a conexão nervosa entre o sistema nervoso central e a inervação gastrointestinal. De fato, a gente tem uma grande variedade de patologias neurológicas que criam afecção gastrointestinal, e sendo que são patologias exclusivamente neurológicas, como é o caso da doença de Parkinson, que tem efeitos gastrointestinais bastante bem descritos já há anos. Então, obviamente, o conceito dele é um pouco metafórico, mas ele queria dar a entender a separação funcional que existe entre sistema nervoso central e inervação gastrointestinal, como ambos podem afetar um ao outro. Assim que, por isso, estresse, mais do que descrito, que cumpre um papel muito importante na evolução da doença. Aqui vemos a evolução histológica, vean. Esta seria nossa mucosa intestinal, llena de vellosidades, a nível colônico, desculpe, mucosa colônica, llena de vellosidades. Como ustedes saben, el papel de las vellosidades es un proceso que de hecho se repite en nuestro organismo, que es para intentar aumentar la superficie total en un área menor. Las vellosidades brindan una mayor área total de absorción de tanto nutrientes, micro, macronutrientes, vitaminas, inclusive agua a nivel intestinal, lo cual no sería posible sin la presencia de ellas, ya que necesitaríamos una superficie total mayor. Las vellosidades en este caso permiten que en un área cuadrada bastante pequeña tengamos una función de absorción mejor. Esto es lo mismo que vimos a nivel del sistema nervioso central. Recuerdan cuando hablamos de la giridificación. La giridificación es el proceso evolutivo que comienza a nivel embrionario, en el cual el sistema nervioso, el encéfalo, comienza a generar las circunvoluciones, ¿tá? Por eso se llaman giros o circunvoluciones. Eso sería el proceso de giridificación, ¿está bien? En este caso, la patología como tal, la colitis ulcerativa, ella da inicio en el momento que nuestra mucosa colónica entra en contacto con partículas bacterianas que van a cumplir un papel de antígenos, las cuales su exposición va a generar una respuesta inflamatoria. Hasta ahí es lo normal, lo que todos conocemos, lo que siempre sucede. Sin embargo, esta respuesta inflamatoria se vuelve un mecanismo de hipersensibilidad y finalmente comienza la inflamación a progresar en el tiempo y comienza a generar daño que comienza a nivel de la mucosa, principalmente destruyendo las vellosidades, y va progresando hasta comenzar a profundizar la lesión a nivel de las diferentes capas de la pared colónica, ¿tá? Y vamos a ver qué cuadro puede llegar a ser bastante grave. El problema es que con la disminución justamente, con la destrucción de las fibras, disculpen, con la destrucción de las vellosidades, vamos a ver que de hecho el cuadro comienza a empeorar por la incapacidad del paciente de la absorción de nutrientes. Un paciente que se alimenta, pero no está bien nutrido. El síntoma cardinal, el síntoma más
común en el paciente con colitis ulcerativa son las deposiciones líquidas. Vean que pueden ir de 4 hasta 20 episodios de diarrea por día. Obviamente, en un paciente adulto, esto sería suficiente como para generar inclusive un cuadro de deshidratación y llevarnos a una inestabilidad hemodinámica. Si sumamos esto con la posibilidad de que el paciente de hecho genere un desequilibrio hidroelectrolítico, un desequilibrio del pH a causa de la pérdida de jugo intestinal, obviamente el cuadro puede convertirse en un cuadro de bastante gravedad. Dolor abdominal generalmente está presente, sobre todo en las formas más graves. Es un dolor moderado, generalmente de carácter tipo cólico, que es el típico carácter del dolor visceral, de víscera hueca. Manifestaciones generales como vómitos, náuseas, fiebre, encamamiento, esto es frecuente. La fiebre se asocia justamente a la respuesta inflamatoria, ¿tá? La anorexia es por la incapacidad del paciente a absorber nutrientes. Por más de que el paciente come, la absorción de nutrientes se ve disminuida. En la colitis ulcerativa tenemos una particularidad que es la presentación de manifestaciones extraintestinales. Este dato es de vital importancia porque de hecho en la enfermedad de Crohn se carece de manifestaciones extraintestinales. Las manifestaciones de la enfermedad de Crohn pueden llegar a ser perianales, pero es afectación exclusivamente del tracto digestivo. No vemos afectación en otro órgano. Ya la colitis ulcerativa sí. La colitis ulcerativa podemos tener afectaciones tanto del sistema hepatobiliar, renal, ósteo, osteoarticular, muscular, afectaciones en órganos de los sentidos, podemos ver afectaciones dérmicas, de hecho son bastante, bastante variadas. Vean que las afectaciones osteoarticulares son las más frecuentes, 25% de los casos van a tener formas de artritis periférica, ¿tá? Así que ojo con eso. Manifestaciones dérmicas, 5% de los pacientes, realmente los eritemas nodosos, pioderma, lesiones necrotizantes en piel también, afectaciones hepáticas, la colangitis, que ya es una infección propiamente de la vía biliar, no solamente la obstrucción, sino infección, presencia de microorganismos viables a nivel de la vía biliar. ¿Tá? Progresivamente, esto como pueden presentarse en cuadros inflamatorios repetitivos, podemos ver afectación tanto intra como extrahepática de la vía biliar. Progresivamente puede generarse un cuadro de fibrosis a causa de la respuesta inflamatoria crónica. Continuar. Las formas clínicas de la colitis ulcerativa, como dijimos, es una evolución crónica. Ella va a tener fases evolutivas, ¿tá? Pero existen diferentes presentaciones clínicas, como la forma fulminante, vean que es la menor de las presentaciones, la menor prevalencia, son las formas más graves, crónicas recurrentes, ¿tá? El paciente que crónicamente va a tener su sintomatología, generalmente es una sintomatología más leve, pero que puede empeorar con los factores agravantes que dijimos. La alimentación, consumo de tabaco, alcohol, estrés, algunos fármacos, toxinas, pueden empeorar, inclusive infecciones, pueden empeorar el cuadro de base. El paciente tiene su problemita, solo que el consumo o la correlación con estos factores empeora más aún el cuadro. Entonces, es un elemento a considerar importante. Las crónicas continuas son el que el paciente todo el tiempo tiene síntomas, no tiene un alivio propiamente, ¿tá? La crónica recurrente es la más común, que es el paciente que tiene la presentación patológica, mejora, empeora y va de forma cíclica así. Vean que la forma fulminante generalmente se presenta de forma brusca, con fiebre, diarrea, dolor abdominal, vómitos. Es la forma más grave, como hemos dicho. La forma recurrente, periodos de actividad y remisión, esta es la más común de las presentaciones. Es un paciente
que incluso llega a pasar tiempo asintomático o de sintomatología leve, y la exposición a un factor de riesgo o un factor agravante acaba generando que el cuadro tenga una presentación clínica mayor. El megacolon tóxico se ve asociado, no es solamente la presencia de una dilatación de la estructura colónica, sino también la presencia de un cuadro séptico asociado. Este megacolon tóxico, que no debemos confundir con el megacolon chagásico, es otra cosa. El megacolon tóxico es la dilatación colónica asociada a sepsis, ¿tá? Estos pacientes realmente son efectos a complicación de la colitis ulcerativa. Neoplasia, y aquí es muy importante recordar, la posibilidad de evolución neoplásica en la colitis ulcerativa es presente en la enfermedad de Crohn también, solo que en la colitis ulcerativa vemos una presentación más habitual, o sea, hay mayor riesgo de evolución neoplásica en la colitis ulcerativa que en la enfermedad de Crohn. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, hay más evolución neoplásica en la colitis ulcerativa. Duquina tuberosa de Crohn. Ambos pueden evoluir neoplásicamente, más o más frecuente es colitis ulcerativa, 10 a 30 veces más que la población general. ¿Tá? Estamos hablando que no es que la colitis ulcerativa sea cáncer de ninguna manera, pero el paciente portador de colitis ulcerativa tiene un riesgo mayor. Las formas de pancolitis son las que generalmente se asocian a mayor riesgo de cáncer. ¿Tá? Las formas hemorrágicas también son frecuentes, hemorragia digestiva baja, es una presentación bastante frecuente en la patología. En el Michans de cirugía, en el capítulo, en la parte final, ustedes encontrarán la descripción de hemorragia digestiva baja y hace referencia justamente al sangrado en dos patologías, la colitis ulcerativa y la enfermedad diverticular, lo que es la diverticulosis. No confundir diverticulosis con diverticulitis. Diverticulitis es la inflamación del divertículo. La diverticulosis es la enfermedad diverticular presente en un gran número, cientos, miles de divertículos a nivel de la mucosa. E inclusive, lo más común es que el divertículo que sangre es el divertículo de la diverticulosis, no el divertículo de la diverticulitis. Esto se da que fisiopatológicamente en la diverticulitis mi vaso sanguíneo realmente no está expuesto a causa de la respuesta inflamatoria local. El divertículo se encuentra demasiado, entonces el vaso no está tan expuesto. Y en la diverticulosis, como las estructuras de la pared se pierden en cierta medida, el vaso estaría más expuesto, lo cual favorecería la posibilidad de una lesión vascular. Y finalmente, el paciente presenta hemorragia. Aquí vemos de nuevo la presentación de la colitis ulcerativa, como les dije, es de afectación exclusivamente colónica y rectal, ¿tá? Ella es ascendente, simétrica, ¿tá? Comienza a nivel rectal y va ascendiendo de manera retrógrada. ¿Está bien? Presenta afectaciones extraintestinales. Bien, extracolónicas, esa es una característica. Alta prevalencia de enfermedad neoplásica, alta prevalencia de sangrado y el síntoma de mayor frecuencia son las deposiciones líquidas. Pessoal, ¿alguna pregunta de colitis ulcerativa? ¿Alguna duda? Está de tomar un café. Ninche de tiempo de. Nem tomei um cafezinho hoje. Saí de aula pela manhã, saí para o hospital, voltei do hospital. Sou paciente grave. Pessoal que se complica na vera virada do ano. Aí você começa com um negócio que se interna o paciente, aí você não vai ter final do ano, vai ficar só nessa. Então, nem tomei café hoje. Saudade de tomar café na aula, né? Sempre tem algum colega de bom coração que leva um cafezinho pra gente. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, vamos fazer só um minutinho, uma pausa. Quero resolver uma coisinha aqui. Uma pessoa aqui que estava esperando. Só um minutinho, tá? Deixa eu fazer uma ligação aqui e a gente já volta, tá bom? Vamos falar de doença de Crohn, diarreia, que é curtinho,
E eu quero falar só um pouquinho doença celíaca e no caso, esqueci o nome, intolerância à lactose. Intolerância à lactose não tem slide, só vou falar verbalmente um par de coisinhas só, tá bom? Só um minutinho, já voltamos, deixa eu resolver uma coisa aí.
Bom, pessoal, vamos então continuar. Vamos falar agora de doença de Crohn. Bueno, la enfermedad de Crohn, de hecho, clínicamente es prácticamente igual a la colitis ulcerativa. No existen grandes diferencias clínicas. El concepto sería que es una enfermedad inflamatoria, crónica, de carácter transmural, granulomatosa, eso sí es una característica específica de la enfermedad de Crohn. Ella es cicatrizante, o sea que existe un proceso continuo, crónico, de respuesta inflamatoria, lesión, intento de reparación y formación de granulomas. Es de inicio submucoso y afecta a cualquier sector del tracto gastrointestinal. Discontinua y asimétrica. O sea que desde el punto de vista funcional, no clínico, sino que desde el punto de vista de las lesiones anatomopatológicas, es lo opuesto a la enfermedad, a la colitis ulcerativa. En cuanto a que la colitis ulcerativa era continua, simétrica, ascendente y de afectación exclusivamente de marco colónico y rectal, la enfermedad de Crohn, de hecho, afecta es la submucosa. Ella puede lesionar cualquier parte de la mucosa gastrointestinal, ¿tá? Ella va desde la boca hasta el ano, podemos encontrar lesiones. Por eso es que es descrita como de carácter discontinuo, asimétrico y parcheado. Parcheado se refiere a la forma en que se ve la lesión a nivel de la mucosa intestinal, la forma en que vemos de forma irregular, como si fuera un moteado, la lesión erosiva. Vean que tenemos diferentes formas de presentación. Las más frecuentes, obviamente, son las de afectación de marco colónico. Las afectaciones del tracto digestivo superior son más raras. De hecho, son de incidencia baja. Siempre la afectación de lo que es la región colónica es lo más frecuente. Son las de mayor prevalencia. Entonces, tiene una localización semejante a la colitis ulcerativa. De hecho, eso se correlaciona con las características clínicas de la patología, tienen una asociación semejante. Vean que tenemos diferentes probables agentes etiológicos, microbianos, microorganismos patógenos que pueden estar relacionados a la enfermedad. En el caso de la enfermedad de Crohn es descrita un poco como una enfermedad inmunorrelacionada, algo semejante. Desde el punto de vista inmunológico, algo semejante a lo que veíamos en el Guillain-Barré, ¿tá? Acá vemos nuevamente un elemento, un microorganismo, un elemento antigénico generando el inicio de la respuesta autoinmunitaria. Vean que tenemos formas inflamatorias, obstructivas y fistulizantes. Estas son presentaciones clínicas distintas que vemos en la enfermedad de Crohn, un poco relacionado a la forma y al sitio en que vemos la afectación en el tubo gastrointestinal. Ellas, de hecho, pueden estar asociadas a diversas complicaciones y pueden semejar otros cuadros. De hecho, las formas inflamatorias comúnmente se asemejan a abdómenes agudos quirúrgicos. Las formas obstructivas de la enfermedad de Crohn son fácilmente confundibles con cuadros de obstrucción intestinal. Y las fístulas son de diferentes presentaciones, pueden ser enteroentéricas, enterocutáneas, enterovesicales. O sea que existe una gran variedad de presentación sintomatológica, tanto de la colitis como de la enfermedad de Crohn. Solo que la enfermedad de Crohn carece de afectación extraintestinal. Lo más próximo que haya a una afección extraintestinal sería justamente la forma fistulizante, que la fístula de hecho puede ir a otro órgano, como es el caso a nivel vesical. Vean que cuando la localización es a nivel de íleon, la forma inflamatoria es la presentación clínica frecuente, igual a una apendicitis aguda. Por eso es que es fácilmente confundible con un cuadro de enfermedad, un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Generalmente vemos un paciente así. Si no tenemos una referencia de su historia previa, fácilmente puede ser confundido, de hecho, con un paciente
de abdomen quirúrgico y pasar a quirófano, porque de hecho clínicamente es semejante. ¿Qué nos hace la diferencia? Que como dice el nombre, el abdomen quirúrgico es agudo, es un cuadro grave, severo, potencialmente de riesgo, coloca en riesgo la vida del paciente y de ahí la necesidad de actuar. En estos pacientes no existe generalmente un cuadro clínico previo, es de corta duración el cuadro actual. En cuanto que en la enfermedad de Crohn vemos la forma inflamatoria asociada a cuadros de características semejantes en tiempos anteriores. O sea que no es un cuadro único de primera presentación. Obviamente, cuando carecemos de esos datos, no tenemos, no sabemos sacarle la información al paciente. El paciente no es colaborador, que a veces eso es muy frecuente. En pacientes que llega un médico y fala una cosa, y llega otro y fala otra cosa. Eso ustedes van a ver, van a pasar por eso, inclusive en prueba final oral, ustedes van a ver una situación de esa. Ustedes llegan lá, hacen su historia clínica y tienen pacientes que te hacen toda una historia. Ahí usted va a ir lá en un día de prueba, va a presentar a ese paciente y el paciente, la historia real, no tiene nada a ver. E o paciente faz a história meio que na cara do que ele acha, do que ele lembra e um pouco que pela cara do cliente. Então, ele já percebe que é estudante, que não é médico e vai com uma história de que longe está da realidade, sintomas inespecíficos ou as clássicas amnésias retrógradas do paciente. O paciente não lembra o que aconteceu, não lembra o que foi. Você pergunta onde começou a dor, ele te fala no lugar em que ele estava, não na localização anatômica do paciente, são coisas que todo paciente faz e às vezes pode induzir a erro no diagnóstico, inclusive pode passar por alto a existência de um quadro prévio. Eu inclusive dou uma recomendação para vocês. Quando vocês comecem a fazer estágio, começam a ver, fazer história clínica dos seus pacientes, vocês vão perceber que existe omissão nos dados. Você sabe que um paciente que está aí, que foi internado para fazer uma apendicectomia, como esse quadro aqui, o paciente tem sintomas que ele deveria ter e sintomas que não. Só deixa aqui, o paciente começa a falar de tosse e catarro, não tem absolutamente nada a ver com o quadro atual ou, de fato, não tem uma correlação direta com a doença, não tem propriamente nenhuma correlação. Então, salvo criança. Criança, sim, existe quadro inflamatório infeccioso, evoluir depois para apendicites, existe. Não é raro, ao contrário, é por uma resposta inflamatória, faz que se inflamem, aumentem de tamanho as placas de Peyer e isso obstrui a apêndice. Então, em criança, sim. Adulto, é meio raro que isso aconteça. Mas igual não tem clinicamente uma associação direta. Assim que uma recomendação que eu dou é vocês perguntar, quando vocês percebem que não tem uma realidade ou que tem omissão de dados, deixem para lá, continuem e daqui a pouco vocês voltam a reperguntar a mesma coisa. Vocês podem fazer isso 2, 3, 4 vezes, o paciente vai achar que vocês estão doidos, que vocês não estão prestando atenção. Mas você está insistindo em uma coisa que vocês sabem e têm certeza de que não é do jeito que ele está falando. Vocês simplesmente refazem, reformulam a pergunta de uma maneira diferente e insistem com o mesmo fato. Igual que faz o professor em prova, quando o aluno responde mais ou menos, não tem uma resposta muito exata, o professor deixa para lá, passa para frente e volta a perguntar depois de uma maneira diferente. Talvez até para dar uma ajudada, né? As formas obstrutivas, muito semelhante a um ilho mecânico, um ilho paralítico, pode assemelhar, pode pensar-se a possibilidade de algum tipo de obstrução mecânica da luz intestinal ou externa, inclusive. Então, geralmente, estas formas são facilmente confundíveis. A apresentação súbita, sobretudo, faz pensar em uma obstrução mecânica. La forma fistulante es generalmente descrita como la más grave por el simple hecho de que la comunicación entre diferentes vísceras puede generar en algún momento la rotura de esta unión
y depositar, tener la pérdida, la liberación de material de contenido fecal, fecaloide, al interior de la cavidad abdominal. En el caso, sobre todo, de las fístulas enteroentéricas, que va de una asa intestinal a la otra, estas fístulas, si se desprenden, pudiera perder el contenido dentro de la cavidad abdominal y generar una peritonitis. Los casos de las vísceras, de las fístulas enterovesicales, el riesgo constante de infecciones urinarias a repetición, sepsis urinaria, inclusive llegar al cuadro de lesión renal aguda a causa de la presentación séptica de la vía urinaria. A las enterocutáneas, el riesgo es exclusivamente la ruptura de la fístula, la lesión de la fístula y que el material se pierda dentro de la cavidad, lo que generaría una herida no contaminada, sino disculpen, no un abdomen, una peritonitis por contaminación, sino una peritonitis por ya un cuadro quirúrgico sucio, propiamente un campo sucio, ¿tá? Generalmente, los pacientes, su presentación clínica típica va a ser dolor, diarrea, fiebre. Generalmente podemos ver la pérdida de peso, la anorexia es también frecuente. La fiebre, hay que ver mucho la característica, si la fiebre está siendo generada por la respuesta inflamatoria sistémica o si la fiebre está relacionada a un absceso intraabdominal, que es una situación que puede suceder de forma frecuente. Algunos casos, que es una característica de la enfermedad de Crohn, las lesiones perianales, las fisuras perianales, no solamente por el hecho de ser extremadamente dolorosas para el paciente, sino que también pueden abscedarse por la contaminación y la presencia de microorganismos, la flora de la región perineal, no solamente perineal, sino también perianal, lo cual favorece la formación de abscesos. Un paciente con estas características generando fiebre en picos me habla de la presencia de un absceso. Sería extremadamente doloroso para el paciente, además de todo, ¿no? Tenemos complicaciones agudas, no solamente las complicaciones, las presentaciones clásicas. Vean que el megacolon tóxico es también una forma de presentación tanto en la colitis ulcerativa como en la enfermedad de Crohn. Hemorragia digestiva baja. Podemos tener hemorragia digestiva alta también en el caso de la enfermedad de Crohn. Recuerden que la afectación va de la boca hasta el ano, ¿tá? Es una afectación total, todo el tubo gastrointestinal. Perforaciones generalmente son frecuentes, sobre todo lo que dijimos de las fístulas. Peritonitis sería una de las complicaciones más habituales de estos cuadros. Neoplasia. Puede haber neoplasia en estos pacientes. Puede haber, solo que generalmente es de menor prevalencia que la colitis ulcerativa, pero también la enfermedad de Crohn puede generar neoplasia. Toda patología que evolucione crónicamente con inflamación, pessoal, lembre que existe posibilidad de evolución neoplásica, doenças do trato gastrointestinal tienen una alta prevalencia, son frecuentes. Doenças neoplásicas do trato gastrointestinal, a más frecuente es origen colorrectal, seguida por estómago, ¿tá? Entonces, cuidado con esos pacientes. Esa inflamación crónica no es buena, no. Aquí vemos la presentación. Ella es irregular, asimétrica, ¿tá? Afecta todo el trato gastrointestinal y obviamente tenemos complicaciones, tenemos diferentes formas clínicas, inflamatoria, obstructiva, fistulizante. Tenemos las complicaciones, peritonitis, hemorragia, neoplasia, sangrado, ¿tá? Entonces, cuidado con un paciente con doença de Crohn. Presentación clínica, deposiciones líquidas, dolor, pérdida de peso, fiebre. Aquí no vemos presentación extraintestinal. Eso no hay en la enfermedad de Crohn, justamente es lo que lo diferencia. Lo que sí es mucho más frecuente es la presencia de lesiones perianales. ¿Por qué es importante esto? Porque este dato puede diferenciarme el diagnóstico de una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa. Obviamente vamos a pedir estudios de mayor complejidad a estos pacientes, va a ser solicitada endoscopías digestivas altas o bajas según la necesidad,
pero simplemente la inspección del paciente a nivel hospitalar, en el propio consultorio, en el pronto atendimiento, revisar la mucosa perianal de este paciente puede demarcar la presencia de lesiones, de lesiones bastante profundas que de hecho pueden llegar hasta las capas musculares, hasta el esfínter externo del anus, podemos llegar a tener la lesión. Eso obviamente va a ser altamente doloroso para el paciente, tiene riesgo de sobreinfecciones, por eso los abscesos perinales a nivel perineal son frecuentes, así que sería un dato muy importante para el diagnóstico. Ya podemos con eso certificar el hecho de que el paciente tiene una enfermedad de Crohn. No todos lo presentan, pero es una característica de la enfermedad de Crohn que carece el paciente con colitis ulcerativa. ¿Está bien? Pues, ¿alguna pregunta de colitis o dolencia de Crohn? Perfeito.